hecho, vivo, voy a hacer un pequeño chequeo de games para contar un poco también cómo vengo, que hasta ahora tenía la promesa que iba a estar subiendo de peso para que el 1 de enero agarre y me empiece a hacer la marcación y grabar un poco cómo es que yo me organizo con la grabación. Si aparece mi hermano, si esta es tu remera, ayer la agarré, pero bueno, voy a mostrar un poco cómo estoy, que ya se me están tapando los abdominales, ya no estoy entrenando tanto. Esta parte es donde más se me junta la grasa y por eso ya lo había mostrado. Tengo el codo, todavía lo tengo mal y estoy entrenando nada de tríceps, nada, hace 3 meses no entreno tríceps. Y vas a ver que, o sea, con esto quiero mostrar como que, igual me lo chequeé antes y dije, uy, estoy cheto. Todo natural, por si alguno lo pregunta, tampoco que me creo zarpado, para algunos que flashean. Pero no estoy entrenando nada de tríceps y todavía tengo el brazo así. Está bueno porque si no lo flexionás parece que sos un chavo normal. Y tipo, nada, 3 meses sin entrenar tríceps porque tengo mal el codo y lo estoy cuidando mucho. Y tampoco me gusta ni siquiera flexiar. Pero esto es para decir, mirá, no se te van las fucking gains por no entrenar un tríceps. Mirá, se me marca ahí. Tipo, todo eso. A ver si se ve por ahí. Todo eso. Así que como en las patas siempre las tengo más marcadas. Si se ve bien, porque tiene buena luz. Bueno, vamos a hablar de lo que importa más. Una vez que quería dejar eso, ya hacer un poco de lección de fitness para el que está, me sigue por fitness. Pero bueno, una cosa re flashera. Mal, pasó una. A ver si puedo poner esta luz. Uy. Bueno. Pasó una cosa re flashera, que estos días, estas semanas, estamos empezando a buscar gente para que empiece a laburar con nosotros. Bueno, gente, un llamado muy importante, estamos buscando gente que quiera trabajar con nosotros, que se dedique más que nada a lo que es la filmación y la edición de videos, y si tienen otro talento con el que quieran, crean que pueden aportar, como por ejemplo escribir bien blogs y cosas así, también por favor manden un mail acá y eso. Y no pensamos que iban a ser tantos, pero enviaron 25 personas que están queriendo agarrar y trabajar con nosotros. Y es un flash, la verdad que tipo, haberse dedicado tanto tiempo a esto y de la nada 25 personas digan, che, loco, me gustaría trabajar con ustedes, y nos justificaban varias cosas, nos gustaron mucho, nos abrumó, por un lado, tipo, no sabíamos que iban a ser tantas, pero a la vez se nos ocurrió una forma de utilizar, como se dice, todo ese recurso humano para hacer la pija. Así que, nada, esta semana voy a estar bajando a tierra como todo lo que sería el laburo de toda esa gente, de los que se terminen sumando, porque no quedaría nadie afuera y sería re competitivo mal como estarían laburando. Y nada, eso está bueno. Si... Ah, para bueno, de última mandar un mail a juan@wopa.com si te perdiste el swipe de la otra vez. Pero bueno, la idea es que estamos buscando gente que nos dé una mano con la filmación de videos, sobre todo con la edición de videos, porque yo filmación puedo grabar 100 videos en un día, me chupa un huevo, pero con la edición de videos me lleva mucho tiempo. Entonces eso por un lado, y también gente que escribe cosas de fitness. Entonces, pero posta es tipo, quería dejar esto como asentado en el tiempo, como diciendo, loco, qué locura, como ahora si se llega, empieza a sumar esta gente, va a cambiar mucho el juego, viste, que yo por ejemplo ahora no estoy subiendo tantos videos y trato de subir alguno otro meme, video, como para hacer, tipo, seguir sacando contenido y no colgarla. Pero ahora, si esto se hace bien, van a ver que desde Wopa, desde YouTube, desde Facebook, desde mi propio canal, tipo, se van a estar sacando un montón, no solo videos del canal en sí, sino videos de IGTV, series, blogs, es como se ve, y todo gracias a ustedes y lo que nos fueron así. ¿Tenés canal en YouTube? Sí, Wopa Fitness. Sí, porque personal mío no iba a ser si ya teníamos el de Wopa. Así que eso. Que no, nada, tipo, re feliz, si están atentos van a ver que va a cambiar mucho el juego en las próximas 2 semanas, van a ver que se van a empezar a subir, la idea es estar subiendo 100 videos y 100 blogs por mes, ese es el objetivo para enero, así que es un lindo laburito, pero bueno, creo que encontré una manera muy cheta
de cerrar eso, y estoy re feliz y quería agradecer justo a ustedes, que también, como que a los que se animaron a decir, che, laburo por ustedes, también es porque gracias a ustedes que me apoyan a mí, que apoyan a Fede, a UOPAC, se dijeron, che, bueno, hay varias personas que están metidas en esto, si les gustaría, lo que sea, y de verdad estamos buscando ser de los mejores proveedores de fitness, de no solo de servicios, sino de información fitness de toda la Argentina y si podemos de Latinoamérica. Así que la idea es, ¿cuántos blogs por mes queremos hacer? La idea es 100, tipo 100, porque hay muchos que ya, los blogs se pueden crear a partir de videos que ya están hechos, no tienen que ser creados de cero. Yo también creé muchos materiales exclusivos que se pueden rehacer para hacer un blog, pero bueno, ya a lo que se fueron contactando, juana@wopa.com, les escribo. ¿Cuántos blogs para enero? Ale, vamos a intentar hacer 100 por mes, así que esa es la idea. Cosa que sea una locura, ¿viste? Que aparezca, que vos buscás algo de fitness en Google y que te aparezca la página de la WOPAC Store. Esa es la fucking idea. Así que se viene muy fuerte esto. Yo no sé, 5 años no me tomo vacaciones, me chupan huevo, quiero romperla con esto. Ni un solo día de vacaciones, nada, 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 nada. Pero bueno, a poquito va rindiendo sus frutos. Cuando decís, che, alguien quiere laburar con nosotros y 25 personas te dicen que les gustaría, a mí me parece una locura, me encanta. Así que estoy feliz, un poco más, y lloro de la felicidad. Así que eso, van a ver que se va a pudrir todo en los próximos meses. Gracias en serio por el apoyo. Vamos a tratar de subir mucho el level de lo que se esté subiendo. Pero bueno, eso por un lado. Ya hablé un poco de, bueno, cómo estoy yo de físico. El tema de los laburos estos que salieron, y que va a cambiar mucho cómo se ve todos los canales y todo el contenido que les vamos a estar dando para que se puedan fitear. Y una cosita más muy importante es el tema de que encontramos una manera de crear un robot. Le decimos Wobot. Y es un robot re inteligente, porque uno lo puede crear según cómo piensa. Entonces vas a ver que cuando te metas en el robot, vas a ver que es como si yo te estuviese hablando, porque yo lo creé, yo fui haciendo las preguntas y las respuestas. Y nada, es una locura. La idea es eso, como que sea yo, mi cabeza, mis consejos, todo lo que sé yo, que esté bajado a eso. Entonces ahora, estas semanas que vienen, ya hoy estuve cerrando la primera encuesta inicial para aprender más de vos, y que según tus datos que vos nos contestás, por ejemplo, si nos decís que tu objetivo es quemar grasas, bajar de peso, te vamos a meter en la categoría de gente que quiere hacer eso, y a partir de ahí te vamos a estar pasando un montón de información que solo te va a importar para eso. Y nada, esas cosas las vamos a tener que estar puliendo durante los próximos meses, pero es un salto gigante, porque cada vez que tengas, sí, modo diablo, papá, cada vez que tengas una duda, lo que sea, vas a poder escribir al bot, y en lugar de tener que escribirla, así que pase para que yo te conteste, o esperar bastante tiempo hasta que yo llegue, porque literal tengo miles, no sé si llegué a los 2000 mensajes, pero más de 1000 hay fácil, según en el inbox, y nada, me lleva muchísimo tiempo. Así que esa forma que encontramos muy buena como para poder estar respondiéndote los mensajes, y sabes, nos deja re felices, y va a cambiar el juego absolutamente para todo. Es una locura, porque si ya lo puedo actualizar, viste, si vos escribís una pregunta que no la tenemos, me va a llegar el mensaje a mí de la pregunta que me hiciste, y yo voy a poder estar rehaciendo esa pregunta, contactarte, darte esa respuesta, y después incluir esa pregunta que hiciste al robot, para que otra persona, cuando escriba esa pregunta, pueda estar respondiéndole esa pregunta exacto. Más bonuses, regalos. Es como que se está yendo toda la recontra mierda, más que se fortalece con el tema de los editores de videos y toda esta gente que se la banca y quiere agarrar y laburar con nosotros, que por lo menos a mí me va a liberar de no tener que estar editando tantos videos, y eso también va a ser una fiesta, porque me va a liberar mucho el tiempo. Así que posta, literal, esto se viene muy, muy, muy fuerte. Y última cosita, además, estuvimos cerrando y tenemos un amigo que la rompe en lo que es creación de indumentaria. También se dedica a lo que es como creación de indumentaria fit. Así que ahora cerramos, estamos ya bajando a tierra la marca de ropa de WOPAC, que va a estar saliendo, si todo sale bien, para finales de enero. Que también es algo que nos deja re felices, y también a través del robot vamos a poder enviarles tipo ofertas a la gente que se suscribió, especiales solo para las remeras, o regalar también en concursos remeras, shorts. Después les vamos a preguntar a ustedes los diseños, y si les gustan distintas cosas, las tazas también. Si vienen, es como que estamos con muchas, muchas, muchas cosas.
tratando de ordenarnos. Ahora lo principal es que quiero terminar de cerrar el robot y en 2 días empezar a contactar a la gente. Esta ya bajamos un poco a tierra el sistema ese de las contrataciones, así que esa movida tipo se va a cerrar la semana que viene. Me pone muy pero muy contento. Les quería agradecer que estén pasando todas estas cosas. Quería de vuelta bajarlo a tierra esto porque creo que es como expresar un poco el comienzo del quilombo y está bueno. Creo que estamos en una situación muy buena como para eso, ayudarlos muchísimo y crecer mucho más de lo que ya crecimos. Es una banda de laburo, pero bueno, ya estamos dedicados a esto, así que genial. Si a alguno le interesa y nos está siguiendo desde antes, te vas a dar cuenta que yo, por ejemplo, estaba laburando con Fede desde Wopat. Después me dijo que dijimos, che, ¿por qué no le metemos más a nuestros canales y después redirigimos la gente a Wopat si les interesa mucho el fitness y podemos ser más nosotros cuando creamos el contenido? Empezamos a hacer eso y después, por las situaciones de la vida, Fede se está dedicando más a lo que es la agencia de medios que también creamos. Y yo me estoy encargando más de todo lo que es Wopat, así que está todo, o sea, es el número uno para mí, el Fede, somos ahí alto equipito, y nada, es como que nos dividimos así, estamos laburando así, por eso quizás lo ven medio desaparecido y me ven más a mí en cuanto a todo lo que es fitness, pero bueno, es medio como una actualización de lo que está pasando. La agencia de medio ya viene bien, está agarrando nuevos clientes. Estamos tratando de cerrar un cliente que nos está costando un huevo, pero si lo llevamos a cerrar estaría muy bueno. Así que son muchas cosas, pero viste, esas cosas, por ejemplo, nos permiten poder laburar gratis para la gente de Wopat y no que solo te podemos dar ayuda si nos pagás. Eso es algo que creemos que está muy bueno y nada, requiere muchísimo laburo porque es hacer una empresa aparte que no tiene nada que ver con el fitness. Pero bueno, de a poquito, piano piano, si va así curo, si va lontano. No mucho más que eso, voy a seguir laburando, espero que anden muy bien. Eso, a seguir haciendo que pase nomás. Los quiero mucho.